Bueno, todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, estamos aquí en Crysis Remastered y este juego tiene algo especial y es que me lo han mandado los chicos de Epic Games, así que estoy realizando un sorteo. Aquí en la descripción vais a tener todo para poder participar en dicho sorteo y poder ganar este juego, que como os digo, hoy simplemente vamos a jugar un poquito, vamos a ver cómo es el inicio del juego y si veo que os gusta y nos lo pasamos bien, pues traeré más episodios al canal. Dicho esto, también estoy en directo de Twitch, por si veis que interactúo con la gente del chat o lo que sea. Así que nueva partida, vamos a ponerlo en normal y le damos a que sí. Hemos perdido el avance de antes, pero es que el avance de antes ha sido para entrar y ver qué tal la configuración gráfica y demás. He hecho algunas pruebecillas. Este juego me han dicho que es, aparte de muy exigente, o sea que tienes que tener un PC muy bueno para jugarlo, y es cierto, eso ya lo he podido comprobar, que es muy complicado de jugar. Así que vamos a ver qué tal. O sea, a mí me han dicho que es jodido de jugar y de pasarse las misiones. Veremos, hay mucho tiro, mucha explosión. Eso mola. What? Esto no lo había visto. Quizás se escucha un poco bajo, pero creo que lo han hecho aposta. Siete días después. Isla Linshan, Mar de Filipinas, 14 de agosto de 2020. ¡Ojo! 4 días antes de mi cumple. GG. Aquí Sky Chief en Angels 25 hacia el este. Tenemos interferencias en el radar. Parece que habrá una tormenta eléctrica. Oh, God damage. Negativo, Sky Chief. No hay señales de tormenta. Ahora leo el chat, chicos. Vamos a enterarnos primero de la historia. Habrá algún fallo. Tiempo estimado a la zona de asalto, 3 minutos. Hola, Nomad. Veo que sigues con nosotros, ¿eh? Bien, escuchen caballeros. El servicio de inteligencia informa de presencia militar en la isla. Tenemos el elemento sorpresa. Usémoslo. Los norcoreanos no pueden saber que estamos aquí. Ni se darán cuenta de qué les ha pasado. Puede, Saiko. Presta atención. Esto es una operación clandestina. Nuestro trabajo será localizar y evacuar. No estamos en guerra. Aún no, ¿eh? Prophet, ¿sabemos por lo menos si esa gente sigue viva? Eso es lo que hemos venido. O sea, estamos yendo ahora mismo a Norcorea a hacer una misión de matar a norcoreanos. GG. Supongo que somos de Estados Unidos, obviamente, como la mayoría de juegos. Me mola que esté doblado al español. GG. Equipo Raptor, nos estamos acercando. Y esperad. De acuerdo, preparaos, poneos las máscaras. Una vez que abandonemos el avión, formado bien alrededor. Para caídas, se... Hostia, molan muchísimo los trajes, eh. Pues para allá que vamos, ¿eh? Y vale. Pues nos vamos también. Ha habido ahí una transición que se ha notado mucho. Oh, ya me puedo mover. Que te vimo cuando. ¿El CEOEC quiere que ahora persigamos arqueólogos? Será pan comido. He oído hablar de este tipo. Habrá encontrado algo importante para llevar. ¿Visión nocturna? En la N. En fin, apuesto 50 pavos a que Rosenthal no es la razón. Hombre, esta parte será un poquillo aquí de tutorial, me imagino. Centraos, me acabo de dar cuenta, eso sí. Ahora un segundillo, chavales. Que el juego tiene el mismo bug que tiene el Fortnite. Y cuando bajas el ratón, si no, se me iba a la barra de tareas. Donde tengo ahí las aplicaciones y demás. Ya está, ya lo he corregido. ¿Qué diablos? ¿Habéis visto eso? He perdido el paracaídas. Mi maldito paracaídas no está. No tengo suministros ni reservas. Manteneos juntos, chicos. Estáis sobre agua. El traje absorberá el impacto. Bueno. Vamos a flote primero, ¿no? Informa de tu estado. Estoy bien, pero mi HUD está fallando. ¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé, pero no estás en la zona de aterrizaje. Intenta llegar a la playa. Estoy en camino. ¿Llegó alguien a la zona de aterrizaje? Chicos, estáis por todas partes. Informad.
Aquí, Psycho. Abajo y en marcha. Jester ha caído. Continuad a la zona. No sé si tenemos... Bueno. Aztec, no recibo señal de vídeo de tu unidad. Informa. Ah, pero todavía no. Dirigiste a la playa. Completo. Pero me da error. Ah, no. Mira, puedo saltar. El agua ha sido fuerte. Hay funciones del traje desactivadas. Haré un diagnóstico rápido. Tu señal de vídeo se está perdiendo. Intentaré reajustarla. What? Okay. Bien, ¿no? El traje vuelve a darse. Seguimos sin noticias. Menuda de Aztec. F, tío. Nomad, reúnete con Jester y vale. Ve a la posición de Aztec. Modo camuflaje. Comprueba la pantalla de objetivos. Pero qué chetao, ¿no? Soy invisible. ¿Dónde está? Así. A ver, esto está muy chetao, ¿no? Ah, pero gasta energía, ¿no? Camuflaje activado. ¿No? Ah, gasta energía si te mueves, ¿no? Y poco a poco también se gasta. Vale, vale, guay, guay, guay. Fresquito. Me voy a poner la metralleta por si la emboscas. Energía crítica. Oye, ¿no se puede correr? No. O sea, tengo que ir así cuando quiero correr. Activar el traje, ¿no? F. Bueno, Martín, lo que me preguntas por aquí. Si quieres buscar sonidos de gente saltando, lo mejor es que en Epidemic Sound pongas NFX Effects o algo así. O Sound Effects, no sé cómo es ahora exactamente. Pues dentro de Epidemic, echaré un vistazo y verás que pone personas o... Es que no sé cómo buscarlo exactamente. Si no, mañana te ayudo. Es que es complicado. Energía crítica. Vale, vale. O sea, para cambiar la pipa, así. Vale, vale. Tampoco voy a gastar munición aquí a lo tonto. Nos agachamos. Una hoguera. O sea, aquí hay gente. Supongo que los norcoreanos. ¿Cómo lo cojo? Ah, con las manos, ¿no? Uy. No. F. Ah, sí. Hostia. Bueno. Ya aprenderemos a lanzar objetos en otros momentos y eso. Uy, ataque cuerpo a cuerpo. Esto me lo quería cambiar al botón del ratón. X para modificar el arma. Silenciador de rifle. Linterna. Dispositivo táctico. Mira, reflex. O sea, me he equipado todo. Cambia modo de bala silenciosa con 5. ¿No? Hostia, que chetado esto. Qué guapo lo de la luz, ¿eh? Tío. Cuidado, Nomad. Hay enemigos ahí delante. Coño. Una F por ese men. A ver, nosotros con calma, chicos. Uy, pensaba que podía saltar ahí. Bueno, me imagino que sí, ¿no? ¿Me deja saltar ahora? Ahí estamos. Uy, mira, ahí hay más. Es que con el modo noche... No sé. No sé si habrá más gente. Uy. ¡Salta! Pero salta. ¿Pero quieres saltar? Bueno, pues F. No domino todavía el salto. No sé. A veces lo hace, a veces no. Coger. FI-71. Supongo que sería el arma, ¿no? No sé cómo pillarle el arma. Ah, con la F, claro. ¿Pero dejo la mía? Ah, no, llevo las dos. Mira, si te os dais cuenta. Oye, pues de puta madre me voy a llevar el AK. Y si le doy a la X puedo meterle... Silenciador, rifle, linterna, rifle, dispositivo táctico y reflex. O sea, ¿pero esto se lo puedo añadir a todo? ¿O lo he perdido en la otra? No, no, lo tengo en las dos. Hostia, qué chetao, ¿no? Esto está muy guapo. Me imagino que M para el mapa. Claro, es hacia allá. Crítica. Profet, aquí Aztec. ¿Me recibes? Te recibo. Informe de situación.
Algo intentó golpearme cuando descendía. Estoy atrapado en los árboles. Bien, espera. La ayuda va en camino. Lo que no me mola es que la energía se acaba súper rápido. O sea, es como la energía dura 2 segundos. Mantén 6, selección de armas. Ah, o sea... A ver, esto es una tontería. O sea, para eso lo cambio con el rato. He escuchado al compa, ¿vale? Ahí. Aquí está el compa. Oh, God damage. No estoy solo aquí fuera. Hostia, pero me mola mucho lo de los accesorios de las armas, pues. ¿Cómo mola? Voy a intentar no spoilearme. Hola, los coreanos, chaval. El compa, que se me va. Y la visión nocturna. Oh, chaval, es guerra de Vietnam, eh. O sea, pues no se lo sabía, chicos, pero han desarrollado... Han diseñado una cámara que es capaz de ver a color de noche. O sea, por la noche sería capaz de ver, en vez de ver así que está verde, que se vea normal. Uf, que da un miedo este tío con el traje y yo también. Me jode mucho lo de la energía, supongo que será el inicio. Y que luego se arreglará. O sea que seremos más fuertes. Es que no podemos ni correr. Me imagino que el traje este pesará un huevo, pero... What? Si te suscribes a mi canal, sorteo Fortnite a los 10. Hostia, la advertí. ¿Qué pasa aquí? Vale, coreanos muertos, como los que hemos matado antes, XD. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Pero claro, no los hemos matado nosotros ni nuestro equipo. ¿Has oído eso? Vaya, sé que Fortnite es gratis. Joder, he entendido la broma. Pinche azal. Momento tensión, en cualquier momento veo un susto, ¿eh? O no. También os digo que es muy diferente ver un juego que jugarlo. O sea, es completamente diferente la experiencia. Pero una cosa es verlo, que puedes estar de brazos cruzados y tumbado en la cama. Y otra cosa es que estés aquí, delante de la pantalla, dándole caña. Y que tengas que moverte tú y todo. Este es compañero nuestro. Este es compañero nuestro. Está muerto, jefe. Joder, ¿se puede saber qué está pasando ahí fuera? No lo sé, pero no creo que estemos solos. Negativo, señor. El sábado se cambia la hora, ¿en serio? Pero no creo que Aztec les pasara. Algo quitó a estos tipos del medio. Los cuerpos están hechos pedazos. Bien, presentad vuestros respetos y continuad. Nos veremos en la zona de aterrizaje. ¿Qué hacemos con Aztec, señor? ¿Vamos a dejarle colgando en este lugar? Negativo, voy a vaporizarle. No podemos permitir que el traje llegue a manos de los coreanos. Alejaos de ahí. Hola. Dios, nunca me acostumbraré a esto. Adiós. Pues una F por el compa. Sí, sí, ya te entiendo, Alberto. Para que no sepáis, Alberto también tiene el game. Y también va a estar sorteándolo conmigo. Y en este caso, pues claro, si está viendo el streaming y él todavía no empieza a jugarlo, se spoilea. Así que, bro, déjatelo de fondo si quieres o lo que sea. Bueno, no sé. Control alcanzado, vale, eso me gusta. ¿Qué tengo que hacer técnicamente ahora? O sea, si yo le doy a la M. Zona de aterrizaje, eso ya lo sé. Pero... ¿Tú qué quieres que haga, compañero? Es que no me he enterado. Compañero, ¿qué quieres que haga? Bajo el volumen intentaré no mirar mucho. No sé si tengo que ir por aquí o qué tengo que hacer. Escucho coreanos, tío. Pero no sé qué hay que hacer. ¿Cuáles son mis objetivos? Objetivo. Localizo el acuerdo de rehenes civiles. Los coreanos son ocupados. Vale, esto nada. Encuentro la zona de aterrizaje. O sea que tengo que irme hacia allá. Ya está. Energía crítica. La energía me jode mucho. ¿Qué quieres saltar? Vale. Uf. Alto, veo movimiento delante. Pasa al modo camuflaje. Bueno, si ahora es ya de día, la linterna casi no me la puedo. Hostia, su puta madre. A lo mejor no es el momento de quitarme la linterna. Encargaos de ellos. Rápido, camuflaje aquí. Camuflaje activado.
Tú cállate. Que se me ha quitado el camuflaje. Por si acaso le metí ahí un par. Pues la AK. Ah, vale, vale. Tengo la AK, tengo la AK. Pues qué putada, no sabía que se me quitaba el camuflaje. Energía crítica. Es que claro, el tener que ir andando me jode mucho. ¿Habrá daño de caída? No. Pero tenemos el traje este especial, así que no hay daño de caída. Nomad, he perdido la comunicación por satélite con el COEC. Despliegue táctico cancelado. El KPA estará usando un transmisor de interferencias cerca de tu posición. Tío, lo de energía crítica me molesta mucho. Tengo que destruir un... un bloqueador, se supone. Bueno, hay que decir que de día se ve bastante mejor el juego que de noche. It's nice. Control alcanzado, así que eso significa que vamos bien. Vale. ¿Por qué nos ponen una musiquita bonita? ¿Por qué pone música guapa? O sea, como si fuese... tengo que romper eso. ¿Por qué pone una música así? No pega. Pero no pega nada ahora, ¿eh? Energía crítica. Vale, vale. Por cierto, la linterna. A ver, ya es que es de día, voy a quitar la linterna, a ver si no. O sea, la banda sonora yo creo que aquí pega menos 3. Sinceramente, ¿eh? Pero que no me quedan los... Ah, amigo, en el momento en que disparo con el camuflaje se quita, así que... Tengo poquitas balas de AK, pero bueno. No le he dado a ese. Hostia, chaval. Camuflaje activado. Hostia. Mierda, han pedido refuerzos. Unidades enemigas hacia vuestra posición. Pues estoy más jodido que jodido, chavales. I need help. Qué susto me dan los pollitos estos. No, mierda, me han dado. Calma, 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 calma. Calma. Es que encima los coreanos nos los van a liar parda, eh. Hostia. Pues nada, que creo que la liamos. Munición baja. Energía crítica. No batiremos a ciegas hasta que encuentres ese transmisor. Joder, pues ahora encontraré el transmisor y qué es que haga. Lolo. A ver, esperarse un poco, es que me están linchando. Me ha dado uno, GG. No, pero ahora en serio, o sea, es que me están reventando. Joder. ¿Y qué hago? ¿Lo reviento a balazos? No, no, tendré que acercarme. Bueno, pues yo qué sé. Calma, calma. Acaban de tirar un árbol ahí. A dormir. Uf.
What, ¿te has atravesado las rocas? ¿Qué cojones? Hostia, hostia. No, si me van a linchar. A ver si mato a este y luego a ese que está ahí. Coño, pero agáchate. Vale, vale, vale. Chill, chill. Se supone que es esto lo que hay que quitar. ¿Y cómo lo tengo que quitar? Pues no tengo ni idea. Tengo que recargar el escudo de invisibilidad. ¿Y ahora qué hago? ¿Es aquí? Buen trabajo, el sistema táctico está en línea. Ve a la zona de aterrizaje. ¿Por dónde es eso? A ver. ¿Por aquí no? ¿Por allá? No, por allá. Sí. Estoy jodido porque aparte de que ahí hay una torreta. ¿Muerto? Bah, tengo pocas balas, tío. De esta nada. ¿Pistolilla? ¿Podré ponerle mirilla? Ok. Es que esto es como, no sé, antes ha bugueado la velocidad. Ah, mira. GG, hemos matado a la torreta al final. Bro. Game shit. Ratón 1, disparar arma montada. Oye, chavales. Hay enemigos en la zona de aterrizaje. Psycho y yo avanzamos a la posición de la señal. Un punto de control del KPA bloquea el camino valle arriba. Encárgate de ellos, transmitiendo coordenadas. Valle arriba, supongo que es por aquí. Bueno, pues si voy con un coche, o sea. Voy con la torreta blindada, no me jodas. Pero vaya arriba, ¿será por aquí a la izquierda? No, supongo que será recto, ¿no? Vale, vale. Oye. No, me ha cubierto. El traje está recibiendo daños. Vale, calma, calma, calma. Vale, el vehículo tampoco está demasiado dañado, ¿eh? Fuck. Tengo que salir del coche. Energía crítica. Camuflaje blindaje máximo. Camuflaje activado. Tengo que pillar un arma de los chinitos, ¿eh? Camuflaje activado. Si puedo, que esa es otra, macho, que me revientan. ¿Ya tengo balas? Sí. No muchas, pero bueno. Tengo 6 balas. Pero si no me equivoco, no. Esto es un palo. ¿Has matado a todos? Ni de coña, me queda alguno por ahí fijo.
Me acabo de dar cuenta que... Ah, no, espera. Coger munición. Coger munición. Coger munición. Nice. Sobra, me subo al coche. Que este está nuevo. Me gusta este game. Lo estoy disfrutando, chavales. Control alcanzado, GG. Lo mejor de este arma es ir disparando así. ¿Lo podéis reventar? Sí. Pues no se ha visto mal esa explosión. A ver cuánto cuesta reventar un blindado de estos. Nice. Ah, fuera de aquí. Joder. Modo velocidad. Si te descubren, mandan refuerzos. Pero mírame. ¿Tú crees que me van a descubrir? ¡Holo! Mierda. Ya mando refuerzos. Camuflaje activado. Bueno, pero aunque manden refuerzos... Bueno, siempre está la opción de ir lento por aquí. Camuflaje activado. Bueno. Shh. Tenemos que ir al otro lado. Detecto actividad adicional del KPA en tu dirección. Es que, claro, si aquí nos tomamos hacia un lado. Oh. Ah, con esto tiro las armas, vale, guay. Me viene bien. Pero... Si no me equivoco, sé que hay una mirilla térmica. ¿La O? No. ¿La P? No. ¿La I? ¿U? ¿Y? Ah, con la T y la H me inclino para los lados. Qué cosa más rara. Camuflaje activado. No veo. Se supone que tengo un nivel de oxígeno. Sí. ¿O no? No sé. También os digo que el agua la tengo en bajo y se ve de puta madre. O sea, esto en alto debe ser. Lo que pasa es que entre el streaming, estar grabando y jugando y tal, pues... Si no, colapsaba demasiado. Vale, voy a hacer una cosa. Y es que vamos a dejar por aquí el primer episodio. Voy a grabar el segundo ya del tirón porque me está gustando el juego. De vosotros depende que siga subiendo este juego aquí al canal de YouTube. Así que dicho esto, chavales, ya sabéis, aquí en la descripción link para participar en el sorteo. He dejado una semana para participar. Dicho esto, pues nos vemos en el próximo vídeo de Crysis.